Ahí está. Un segundito, por favor. Bruno y Félix, se pueden levantar mucho solo de teatro. Eso, un poquito. Ahí. Sin taparlo la cara. Está. Un poquito más. Hemos conseguido que después de un trabajo de planificación y un trabajo durante toda la temporada en la liga regular, clasificarnos ante una competición muy digna, en la cual ha habido mucha igualdad, y ahora llegan los momentos de disfrutar pues, estos partidos que son blanco o negro. Tenemos mucha ilusión y para ello queremos pues, que la gente, el público, los deportistas y toda la gente en general pues, nos apoyen en estos playoffs. Para ello también pues, hemos pensado algunas medidas que pueden incentivar a la gente porque necesitamos el apoyo de todos los deportistas y de todo el público de Castellón y provincia. En primer lugar, todos los abonados y socios de nuestro club y del Villarreal, lógicamente, con el carnet podrán llevar un invitado. Por lo tanto, con un carnet podrán entrar dos personas a ver los partidos. La segunda iniciativa, pensamos que ha de ser una fiesta del deporte de Castellón y todos los deportistas de Castellón que vengan al pabellón con una ropa deportiva de su club, sea el que sea, será suficiente para que puedan entrar gratuitamente. Y la tercera cosa es para la gente en general. Nosotros hemos lanzado, vamos a lanzar, un mini campaña de abono. Es testimonial, pero con una entrada que costará 5 euros, se podrán ver todos los partidos que juguemos en el playoff. Pues bueno, pues contentos porque al final hemos sido cuarto en liga, ¿no? Que era un objetivo ambicioso y un objetivo importante y lo hemos conseguido. Y bueno, conscientes también de que nos ha separado un partido de la séptima posición. Entonces sabemos de la igualdad que va a tener el playoff. Y sabemos que, como todos los playoffs, vamos a tener que estar muy bien y vamos a tener que hacer dos grandes partidos o tres grandes partidos para poder pasar. Es mostrar nuestra ilusión, las ganas que tenemos de jugar el playoff, que es lo más bonito de la temporada. Y nada, animar a todo el mundo a que venga al partido porque nos van a ayudar muchísimo. Y poco más, dar las gracias al Villarreal por ayudarnos a difundir la noticia y nada, y esperamos allí. Hace muy poco nos tocó vivir a nosotros una situación muy parecida de jugar así partidos definitivos y que es lo más lindo, la verdad que son partidos muy bonitos. Y nada, desearle nuestro apoyo, la mejor de las suertes y que ojalá se les dé. Sobre todo pues que tengáis el apoyo de vuestra afición y de la gente de Castellón que pueda ir a animaros, que creo que eso siempre es importante. Nosotros lo notamos mucho el año pasado cuando venían a, sobre todo el último partido de casa, que creo que fue fundamental. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que la gente esté de vuestro lado, que bueno, nosotros también intentamos en esas cosas siempre estar cerca de los nuestros, de los que son de aquí de casa de Castellón. Entonces, pues nada, mucha suerte y seguro que si estáis a tope lo conseguiréis.